¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos el día de hoy en su programa del CECATI 175, Capacitación Transformando Vidas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para compartir con ustedes experiencias de nuestros maestros que están en nuestra institución educativa y sobre todo que nos hablarán de cómo son ellos, qué es lo que hacen fuera de su horario laboral dentro del CECATI. Y para esto nos acompaña el contador Matías Bertadillo. Muchas gracias por estar con nosotros, contador, un gran amigo y gran maestro de nuestra institución del CECATI 175 del área de contabilidad, que ya nos platicará más adelante sobre la especialidad. Y como siempre, un gusto, la licenciada Lourdes Holguín. Ella es jefe de capacitación del CECATI 175, que claro está que ya tiene que ver con toda esta parte de los programas educativos que son autorizados por nuestra dirección general en materia de capacitación. Pues muy buen día a todos y los invitamos a que estén con nosotros los miércoles cada 15 días para que estén enterados de toda la información sobre los cursos que tenemos en el CECATI 175. Contador, muy buen día. Buen día, me da gusto conocer, estar aquí con usted. Muchas compartiendo gracias. Compartiendo este micrófono y sobre todo este espacio. Así es. Y sobre todo, yo creo que la parte central y primordial, pues hablar del CECATI. Así del es. 175 para ser exactos. Claro que sí. Somos 199 planteles a nivel nacional. Esto es nuestra Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, tiene 199 planteles. Nosotros somos el CECATI 175 por año de creación. Este año estaremos cumpliendo nuestro 51 aniversario. Eso significa que no somos nuevos en materia de capacitación y que si hemos estado 51 años en el estado de Querétaro dando capacitación, pues bueno, es gracias a la plantilla docente y a todo el personal que colaboramos en ella, porque de verdad que el trabajo se hace con corazón y con mucha calidad humana. Y de eso, pues bueno, nos viene a dar muestra el contador Matías. Contador, platíquenos, ¿qué es lo que usted revisa en su especialidad y cuál es la especialidad en la que usted se desempeña? Bueno, yo soy instructor del área contable, impartimos contabilidad general y también impartimos determinación de obligaciones fiscales. El desarrollo que tiene nuestro curso es que el alumno cuando llega al CECATI, puede llegar sin ninguna formación, sin ninguna información contable. En el proceso del primer módulo, que es contabilidad general con paquete contable, se le va formando al alumno para que tenga conocimientos suficientes de lo que es una contabilidad, de una contabilidad comercial, de una contabilidad industrial, de una contabilidad de agricultura, etc. ¿Sí? Okay. Se le dan todos esos enfoques. Pero yo sé que, bueno, esto nos platica el contador Matías y ahorita está muy seriecito, todos estamos muy seriecitos, es nuestro segundo programa, pero lo irán conociendo así me como a todo el nervioso personal de aquí de nuestro plantel del CECATI 175. Quiero decirles que el contador, bueno, ahorita me gustaría que nos platicara como en esta parte muy rápida de esta formación que usted tiene en el área contable hablaremos también sobre su formación también en esta parte humana. Porque yo sé que sus alumnos, y de verdad ustedes hoy nos acompañan en el siguiente bloque, el contador Marco. Él es una historia de vida, un caso de éxito, que estuvo con nosotros hace algunos ayeres en el CECATI 175 y nos platicará cómo se transformó su vida después de haber estudiado contabilidad. A ver, contador, platíquenos entonces ahora, ¿cuál es su formación? ¿Cómo llegué a esto? Muy bien. Bueno, cuando yo inicio el proceso de decidir ser contador, yo vengo de un estrato social de un pueblo que se llama Cortázar, Guanajuato. Soy campesino, mi padre es campesino, mi madre es campesina, ya falleció, pero desde muy pequeño, no sé, 12, 13 años que yo era peón de campo, siempre que pasaba por frente a un banco que existe en mi pueblo todavía, que es el banco. Me gustaba mucho ver cómo trabajaba la gente dentro. Yo veía a la gente sentada en aquel tiempo en sus máquinas de escribir. Computadoras, ¿no? Claro. Entonces yo siempre decía, con mi sombrerito y mi mochilita y mi os en la mano, decía, yo un día quiero estar allí. Eso lo guardé. Yo de primera formación soy taquimecanógrafo. Ese es mi, soy taquimecanógrafo.
Vamos, era el único recurso que en ese tiempo y en mi pueblo tenía yo por la misma situación económica que vivía, bla, 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 etcétera, ¿no? Tomo un curso de taquimecanografía, la termino, luego me dan una oportunidad, como yo intento darle a los míos, a mis alumnos, esa oportunidad. Así es. Me llevaron a Salamanca a trabajar a los 16 años, empecé yo en esto. Empecé como mecanógrafo. Yo era la impresora de la compañía, yo era el que hacía las facturas. Pasa el tiempo, ahí duro hasta los 24 años. A los 24 años vengo a Querétaro, me traen a trabajar a una empresa Querétaro. Estando ya en Querétaro, yo vengo ya haciendo la secundaria abierta, porque yo soy de las primeras generaciones de secundaria que abierta. Arrojó el sistema abierto. Termino la secundaria abierta, luego me incorporo a la preparatoria abierta, que en ese tiempo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey era el único que la tenía. Bueno, soy de alguna manera egresado de la prepa de esa institución. Luego ya cuando tengo 32 años, aparentemente ya tengo 32 años, decido entrar a la universidad. Me costó mucho trabajo. Hice 5 intentos, al quinto quedé. Pero nunca se dio por nunca vencido. Nunca hay quinto así malo, es. Ahí lo entiendo. Inicio la carrera a los 32 años. Una vez que termino la carrera, bueno, empiezo la carrera casi los 40 años, termino. Luego tomo la maestría en impuestos para poderme titular. O sea, no se conformó y continúa estudiando. Así, tiene su maestría en impuestos. Así, entonces terminé la maestría en impuestos para poderme titular. Me titulo. Trabajo para ese tiempo en Comisión Federal. Ya tengo una base, estoy de planta, etcétera, etcétera. Pero ese no era mi sueño. Mi sueño era algún día yo ser independiente y tener un despacho. Voy a decir algo aquí un poquito medio sentimentaloide, pero yo cuando termino la carrera, volteo hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mis hijos, sobre todo el hijo mayor, que fue al que menos disfruté, porque mientras él crecía, yo por estudiaba. Por todo el tiempo, sí, claro. Yo estudiaba, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en Comisión Federal, ok, te podría decir que ya tenía la vida hecha. Yo tenía una planta, una base y mucha proyección. Puesto, claro. Pero no era lo mío. Yo decía, yo tengo que hacer algo que valga la pena para justificar frente a mi esposa y a mi hijo el hecho de no haber estado ahí. Y ya hace 25 años monté un despacho que agosto pasado cumplió 25 ¿Cómo años. ¿Cómo se llama su despacho, contador? Grupo Alianza Contadores Asociados SC. Muy bien, gracias. Sí, ahí estamos ahora. ¿Dónde se ubica, contador? Está en la avenida Pedro de Gante, número 20, en la colonia Cimatari. Me acompañan en esta aventura Marco, el que usted comentaba. El egresado, sí, nuestro egresado. Sí, Marco me acompaña de hace un buen rato. Y está ahora mi hijo, también los dos ya contadores, titulados y todo. Y esa es mi historia, así es como nací. ¿Cómo llego al CECATI? Y en CECATI, contador. Sí, ¿cómo llego al CECATI? ¿Cuántos años tiene nuestro sí, plantel? Yo era catedrático en la Universidad Autónoma de Querétaro en ese tiempo, en el año del 92. Conocí a la maestra Margarita, sí, que en paz descanse. En paz descanse, sí. Ella está dando el curso de contabilidad. En ese tiempo ella me dice que por qué no voy al CECATI a formar parte del plantel. Bueno, voy, empiezo a ver el plantel. La verdad, lo vi tan descuidadón y triste que dije, no, pues la universidad está más bonita. Pero a la hora que yo toqué los grupos, que vi a ese grupo, me acuerdo mucho de esos 10 jóvenes, de esos 10 jóvenes que teníamos ahí en ese salón, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de saber, dije yo, de aquí soy. ¿Por qué? Porque era mi gente. Así es. Porque era la gente de donde yo venía. Y es cierto, en la universidad, como sea uno, es sustituible muy fácil. Porque hay fila de espera de catedráticos esperando impartir una cátedra. Pero en el CECATI no era tan fácil. Y pues con el tiempo renuncié a la universidad y me vine a trabajar al CECATI. Y de estar de tiempo completo, en la mañana y en la tarde. Estoy de tiempo completo.
3 horas. Ajá. Sí, yo, y luego yo hago mofa de eso y digo, bueno, yo abro y yo cierro el plantel. Así es. Es nuestro maestro que, la verdad, con mucho cariño, él siempre está desde muy temprano, desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿A qué hora? De 7 de la mañana a 10 de la mañana. El primer grupo. El primer grupo. Uh-huh. Y por la tarde, dejen comento, porque 7 días. Cuando yo inicio y me dan la plaza de 6 horas diarias, se me hacían demasiadas horas continuas. Yo dije, tenemos que partirlo en dos para darle oportunidad a la gente que trabaja por la mañana y a la gente que viene de trabajar por la tarde de 6 a 9 de la noche. Así es. Okay. Y bueno, estamos muy contentos, yo estoy muy feliz. Yo creo que esa parte del SECATI me ha dado la oportunidad de realizarme. Me siento útil. Esa parte me siento útil. Siento que puedo compartir de lo que yo soy a los míos. Y qué bueno, también aquí en esta parte, de verdad, no me dejarán mentir, ustedes, me gustaría que conocieran nuestro plantel. Estamos en calle Marte sin número, en la colonia Las Hadas, porque se darán cuenta que esta calidad humana de la que nos comentó hace un momento el contador, bueno, desde el cómo, la inquietud de empezar a estudiar contabilidad, el cómo se motiva para, después de haber estado como catedrático en la UAC y de decidir estar en centros de formación por todo aquello que puede transformar vidas para nuestros ciudadanos, pues bueno, es lo que lo ha permitido seguir trabajando de manera muy cercana con nuestros alumnos, y de eso nos estará platicando en un corte. Vamos a tener en un momento con Marco otros minutos para platicar cómo es que a él transformó su vida el SECATI 175, y Lulú nos acompañará justamente para platicar de ello junto con el contador Matías. Pues vamos a un corte y regresamos. Gracias. We'll be right back.
muchas gracias. Estamos nuevamente con ustedes en el programa del CECATI 175, Capacitación Transformando Vidas. Y como les comentaba hace un momento, estábamos platicando con el contador Matías sobre toda esta decisión que lo llevó a estar en nuestro plantel en el CECATI 175, sobre todo al darse cuenta que la capacitación que ofrece nuestro plantel, pues bueno, de verdad que nuestros programas, contabilidad general, contabilidad fiscal, contabilidad de costos, y ahora, bueno, ya están innovando con NOMIPAC en nuestro plantel, que nos platicarán también sobre estos cursos y que el día de hoy también nos acompaña, decía hace un momento en el primer bloque, el contador Marco. Marco es un caso de éxito y una historia de vida formidable, que yo le voy a permitir que por favor nos platique sobre cómo llegó a nuestro plantel y cómo la capacitación que recibió en nuestra institución transformó su vida. Por favor, Marco. Muchas gracias, licenciada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Marco. Contador. Bienvenido. Gracias por la invitación, sí, por permitirme compartir este espacio con ustedes para poder compartir un poco de... Al contrario. De parte de mi vida y parte de lo que se ha logrado y lo que hizo también y transformó el CECATI. Así es. Platícanos, Marco. Es parte de nuestra vida, de mi vida personal y de muchos que nos acompañan. Platicamos porque Marco casi nos hace llorar. Hace un año fue el 50 aniversario. Les decía que este año cumplimos 51 años. Y entonces Marco estuvo con nosotros y nos platicó. ¿Y qué creen? Yo quiero que les platique sobre esto cuando hiciste lo del anillo. Por favor, sí, claro, platícalo a todos los que nos pueden ver. Que por favor tengan este recuerdo tan bonito de tu experiencia que viviste en el CECATI. Y ahora, por favor, compártenos. Pero podría yo hacer una... A ver, contador. ¿Cuál fue, o sea, en qué momento y por qué tomaste la decisión de ir al CECATI? ¿Por qué? Bueno, fue una situación muy, muy complicada. Obviamente estaba más joven. Eres joven. No, más joven. Estás joven. Bueno, sí, era un niño, ¿no? 18 años. 18 años, 19 años aproximadamente. No tenía muchas oportunidades de estudiar, que se me abrieran las puertas. Tampoco tenía la experiencia para tener un trabajo. Me fue muy complicado conseguir trabajo sin experiencia. Normal. Sin estudios, sin claro. Sin estudios. No tenía concluida la preparatoria, la tenía trunca. Entonces era un poquito más complicado. La situación me llevó a trabajar de almacenista, auxiliar, vendedor, chofer, instalando skies. Aprendí a instalar skies. Muy bien. En aquel entonces. Ajá. Sí, pero yo igual desde niño, yo recuerdo que cuando yo jugaba, a mí me gustaba mucho jugar a las oficinas. Ajá. Yo creo que eso ya se trae en la sangre. Así es. La profesión, ¿no? Lo que uno quiere ser. ¿Y entonces cómo es que llegas al CECATI? Llego al CECATI, digo, yo tengo que, me mentalicé, dije, yo tengo que buscar algo que me ayude a seguir trabajando, pero que también me dé la oportunidad de estudiar para poder superar, ¿correcto? Me entero del CECATI, veo que es la contabilidad, uno tiene la idea que la contabilidad es muy complicada, que son puros números. Y usted se la hizo muy fácil, contador, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Puros números, ¿no? Operaciones. Ajá. Pero la verdad es que la carrera de la contabilidad es todo un arte. Así sí, es. Es un arte, no está complicado. Yo veo que utilizamos prácticamente... todos los días la ocupamos. Todos los días. Así en la vida diaria se ocupa la contabilidad. A veces ni nos damos cuenta. Y llevamos la contabilidad, llevamos parte de la administración en la vida propia. Entonces, me entero yo del CECATI. Veo muy complicado porque donde yo estaba trabajando en ese momento a mí... no me daban oportunidad. Los tiempos, claro. Los tiempos. En el último trabajo que yo tuve, prácticamente estaba de almacenista, estaba de chofer, viajaba por todo el Bajío. Fue muy complicado, fue una época muy, muy complicada, porque así como llegaba a meter la camioneta en la madrugada, llegaba por mis cosas y me iba a trabajar. 7 de la mañana, porque era... Todo el día. Ajá. De lunes hasta sábado. Entonces fue muy, muy complicado, fue muy complicada esa parte. En todo el curso, no era un alumno así que, digamos, de los más brillantes. Ajá. Correcto. Me costaba mucho trabajo. Sé que al contador lo hice batallar más de una vez. Como ¿pero qué dijo?
que nos están acompañando en el público. Nos acompañan también alumnos ahora del contador también. Ajá. Así es, entonces se brinda la oportunidad, como comentaba el contador Matías, él, al aperturar el negocio, el despacho, su visión es precisamente darle la oportunidad a la gente que no le dan oportunidad. Entonces, prácticamente yo estaba terminando el curso de contabilidad general que se imparte, íbamos apenas a entrar a fiscal, y me hace la invitación que si no quiero trabajar con él. De momento no lo creí, dije, bueno, vamos a agarrar experiencia y claro, buscar un poquito algo mejor, ¿no? De eso se trataba. Así mejorar, es. De mejorar. Y quedó. Yo estaba con esa espinita de decirle, le vuelvo a comentar, sí le comento, ¿por qué me lo voy a decir? Había miedo. Había un poco de miedo. Yo quiero hacer una anotación. A ver, contador. Cuando yo le comento y le digo que si quiere trabajar en el despacho, se lo digo como por octubre. Ajá. Y él estaba aquí metido en la cabeza de entrar en enero. Ya no le dije, si le interesa, me pregunta, si no, no le interesa. Y ahí lo dejé. Me acuerdo mucho en diciembre, estábamos en eso del asunto de las fiestas y todo ese rollo. Cuando se acercó, estábamos haciendo justamente un convivio, ajá, y se acerca y me dice, siempre me ha dicho Matías, dice, oye Matías, ¿siempre sí se va a hacer lo del trabajo? Y le dije yo, sí, ya habíamos quedado. Muy jovencito. Ajá. Claro, pero ajá, tenía que probarle. Claro, así es. Y fue tu primera oportunidad entonces en esta parte. En esta parte de la en el área contable. Ajá. Contable. Sí, en la primera, fue la primera oportunidad. Siguió el curso, entré al despacho, muy complicado también porque yo soy como muy terco, yo siempre trato de sacarle sentido a las cosas, ¿no? Ajá. Entonces llego al despacho, pues en el despacho se manejaban contabilidad, manejaban fiscal, yo nada más dominaba la contabilidad general. Contabilidad general, que es lo que habías estudiado hasta ese momento. En aquellos ayeres, las declaraciones, había formatos de presentar declaraciones, entonces yo siempre analizaba y revisaba. Y se me dice, menos te volviste muy analítico. Muy bien. Muy analítico en ese sentido. Eso fue su éxito. Y eso fue lo que me permitió irme metiendo. Termina el curso, vuelvo a tomar el curso, pero ya no completo, el siguiente año, sino ya nada más me fui en específico al área de fiscal. Ajá, que es otro de nuestros ¿verdad? Cursos. Así es, de ese hablaremos en un ratito más. Así es. Para reforzar. Y así comenzó hace la historia hace 17 ¿cuántos años? 17 años, Marco. Y ahora platícanos, terminaste con nosotros la especialidad de contabilidad. Contabilidad. Posteriormente te animaste a estudiar, ¿qué? Platícanos, por favor. Ok, posteriormente duré mucho tiempo sin retomar la carrera. Me adentré al trabajo, a empezarlo a dominar. Sí, me mantuve en capacitación constante, muchos diplomados, fiscal. Sí, hay que actualizarse, contabilidad, actualizar, todo el tiempo, no claro, así es. Ya no directamente con el CECATI, sino con algunos fiscalistas. Que dan sí, porque ya tu trabajo era más, muy específico más, en el área más, fiscal. Un poquito más claro, específico. Entonces pasaron bastantes añitos. El contador Matías me decía, ¿cuándo vas a iniciar? ¿Cuándo y lo motivó. ¿Por qué fue la motivación? Para entonces yo estaba soltero, yo no estaba casado. Ahora ya estás casado, Matías. Estoy casado, tengo ¿cuántos dos, niños? Dos, una nena de 13 años y un bebé de 8 años. Bueno, 13 años, bueno, todo lo empezaste muy joven, está muy bien. Eres un joven muy exitoso y ya con niños grandes que seguramente estarán siguiendo tu ejemplo de constancia y de perseverancia. Eso está muy bien, Marco. Sí, yo empecé al revés, empecé primero en tratar de hacer mis cosas, de hacer mis bienes, de dar un poquito de estabilidad, ¿no? Y el contador insiste, ¿cuándo la escuela? ¿Cuándo la escuela? Y se fueron varios años, hasta que llega un momento, me dice, o te decides, o ya. O ya tienes que hacerlo. No hay que de otra manera, pero bueno. Tenía que tener su cédula, claro, para ya ver la parte fiscal y toda esta parte, ¿no? Ya lo requería su propio trabajo, ¿no? Por ahí iba la cosa, pero más bien es que no se decidía él, porque le pasa a muchos jóvenes, no se decidía dar el paso. Ya. Y el único decirle es,
o estudias o dejas el despacho. Claro. Tenía que, sí, un empujón, ¿sí?, para que continuara. Y bueno, pues ahora ya lo tenemos felizmente titulado. Ya tienes, ajá, ya eres contador. Contador, ajá, egresado de la universidad. Pero por favor platica eso del anillo, porque yo quiero que la gente lo... Yo quiero que los chicos que también están aquí, como esa motivación de cómo quiere tanto a su Cecati. A ver, por claro, favor, platica. Por supuesto. Bueno, el año pasado que me hicieron favor también de invitarme a... Al 50 aniversario. Al 50 aniversario, ajá, de la escuela, de la institución, yo les hacía el comentario, yo no traigo el anillo de la universidad. Y no porque no la quiera, o sea, está muy orgullosa de su universidad y todo, pero... Pero siempre ocupo el del Cecati. Aquí lo tengo, es generación 98-99, porque fue el que me abrió las puertas para llegar hasta donde estoy. Por eso... Y con otras metas y con otros objetivos y con otros proyectos a futuro. Así es. Marco, muchas gracias por compartirnos esto, porque de verdad, bueno, ahorita lo está diciendo diferente, pero el día del 50 aniversario, de verdad que estábamos todos ya muy formales y bueno, casi lloramos porque levantó la mano y justamente decía esta frase tan bonita, ¿no? En relación a decir, el Cecati 175 fue quien me abrió las puertas, quien transformó mi vida. Yo así creo que, es, híjole, casos de este tipo como Marco que nos presenta el día de hoy, iremos teniendo en todos los programas, porque de verdad que en todas nuestras especialidades hay alumnos que se han destacado. Pero es bien importante, la escuela, los maestros, haremos nuestro trabajo, pero también depende mucho del alumno que tenga esa constancia, esa perseverancia, esas ganas de comerse al mundo y de decir, quiero cambiar mi vida. Es una oportunidad el Cecati 175 para aprender. Y como decía el contador a sus alumnos, y se lo sigue diciendo, chicos, ¿cuál es la frase que les dice el contador? ¿Que si estudian qué? El saber. ¿El saber qué? El saber da poder. El saber da poder, efectivamente. Y además, obviamente, si ustedes estudian y lo ponen en práctica, también les va a permitir tener ingresos económicos para ustedes y como Marco, con su familia, que bueno, tuvo su familia a muy corta edad. Por favor, contador, también coméntenos un poquito sobre esta parte de toda la transformación que tenemos con nuestros alumnos, ahora que nos acompañan sus alumnos en este programa del Cecati 175. Y Marco, no nos despedimos, vamos a seguir platicando en un momento más, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir platicando de cómo fue esta experiencia en el Cecati 175 y bueno, para que nuestros alumnos también sean parte de estos testimonios. Muchas gracias, regresamos. Gracias.
Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos nuevamente con ustedes comentando sobre la especialidad de contabilidad. Y como decía hace un momento, está con nosotros el contador Marco, un egresado, nuestro caso de éxito del CECATI 175, que orgullosamente él utiliza su anillo de la generación 98-99. Hace algunos ayeres. Algunos ayeres. Y que, bueno, en este caso, sí, con Marco directamente, estuvo nuestro querido contador, el contador Matías. Y vamos a platicar, decíamos en los primeros bloques, sobre contabilidad fiscal y, bueno, todos esos cambios que ha tenido el área de contabilidad y que es tan importante que todos estemos actualizándonos y, sobre todo, que sirva este espacio justamente para dar algunos tips. Pero antes de ello, el contador nos dice que cree que dentro de los alumnos que nos acompañan el día de hoy, también hay un caso que me gustaría comentar. Por favor, contador, sí, platíquenos. No. Yo creo que siempre en cada generación tenemos muchos testimonios de vida y de éxito. A mí me da mucho gusto, vamos, darle Mari, Laura, Mauricio, pero quiero destacar en particular el caso de Fernando Rieta. ¿Sí? ¿Ah? A ver, Fernando. Bueno, Fernando, que él es médico odontólogo, uh-huh, es un hombre con, a pesar de su juventud, muy exitoso, tiene ya una empresa propia donde dan ese servicio, y bueno, sin embargo, y esa es la parte valiosa. Así es. Baja desde allá acá a nosotros a prepararse. Es importante, y lo comentábamos en la mañana, justamente en clase lo comentábamos, que muchas veces el formarnos para la vida, transformando vidas, no importa el nivel que tengas, es importante las ganas que tú tengas para poder llegar a donde tú quieres. Ahora, si ya tienes algo y necesitas reforzarlo para poder dar el siguiente paso, ese es el punto, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. No tiene que ser, vamos, ¿cómo le diré? Una decisión pensada, sino una decisión hecha. Así es. Y que la gran ventaja de nuestro sistema, también lo abordaremos en el siguiente bloque, de los requisitos que tenemos son mínimos. En estudios, dentro de nuestros grupos, la bondad de nuestro sistema es que no tiene limitantes. Esto es que en un grupo puede haber algún chico que tenga primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, o como en este caso, como bien comenta el contador, tenemos un chico que ya es odontólogo, pero obviamente él quiere continuar sus estudios. Nuestro sistema permite justamente eso. La gran bondad, entonces, es que en su grupo usted va a encontrar a compañeros que ya tienen experiencia laboral, que tienen experiencia académica, lo cual va a enriquecer aún más y va a fortalecer la educación. Por favor, si le pudiéramos hacer la toma, Rebe, con nuestro alumno para que comentara un poquito, por favor. Y si pudieras comentarnos un poquito sobre, si le pasáramos, ¿no? Ok. Si pudieras comentarnos un poquito, Fernando. Fernando Urrieta, sobre cuál ha sido tu experiencia ahora aquí en nuestro plantel, en el CECATI 175, que hace un momento comentaba el contador, híjole, hace algunos ayeres cuando llegué, el plantel estaba medio maltratado. No, también nosotros nos hemos transformado, el plantel también ya ha cambiado, hay muchas instalaciones nuevas, los salones también, tienen sus computadoras, ya no son como antes, ya ahorita es otra historia, vayan y conózcanos. Sí. Fernando, por favor, platícanos. Sí, gracias. Bueno, en sí la experiencia en el CECATI hasta el momento, que bueno, van poquitas, casi 2 meses que así llevamos, es. Ha sido muy, muy grata, la verdad. Muchas veces me preguntan que por qué ingresé al CECATI, ¿no?, a estudiar contabilidad, si pues ya soy dentista y, o sea, por qué regresar o por qué tomar como que otro contexto o otra área, exactamente. Uh-huh. Y más que nada, pues, es por el negocio, ¿no? El negocio que la empresa que estoy formando, me lo ha pedido así. O sea, me lo ha pedido. Hay que entender cosas administrativas, cosas contables, fiscales. Y la verdad, el curso, bueno, que se da en el CECATI,
pues ha tenido como un, no sé cómo decirlo, porque se ha escuchado hasta el, hasta la, lo que es la incubadora de empresas de, del TEC de Monterrey. Yo estoy en esa institución formando la empresa. Y ahí fue donde me recomendaron ese curso, este curso del CECATI. Entonces, para que el TEC de Monterrey te recomienden un curso afuera, es porque tiene muy buena calidad. Vale la pena. Vale la pena. Así es. Es oro molido. Y pues hasta el momento, estos 2 meses que hemos estado trabajando, pues súper bien. Me ha gustado mucho. Y lo único que le digo al contador que lo que se me ha complicado es levantarme temprano, porque ya no estaba acostumbrado, pero de ahí en fuera es todo lo demás, ha sido algo muy grato. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas, muchas gracias. Y bueno, se nos acabaría, de verdad que nuestros alumnos que hoy nos acompañan, y de verdad en este sentido, por cuestiones de tiempo, lo estaremos haciendo en otros programas para ir invitando a más chicos, pero cada uno de ellos tiene esa experiencia. Y ahora sí, yo espero de verdad que junto con Fernando, con Marco, puedan decirnos siempre, orgullosamente, CECATI 175. ¿Sí o no, chicos? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Y pues ahora vamos a platicar un poquito, por favor. ¿No? Marco ya está, además del despacho, y que ya tiene años trabajando en el despacho y demás, ahora está también con nosotros en el CECATI 175. Es nuestro maestro ya de cursos sabatinos. Platícanos, Marco, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias, licenciada. Se me brindó la oportunidad de poder impartir unos cursos de extensión. Estamos por terminar este próximo sábado el primer curso, que es de contabilidad para no contadores, que fue enfocado a mezclar un poquito lo que es la administración y uh-huh. entender la administración combinada con la contabilidad. Muy bien. Correcto. Uh-huh. Esa es la finalidad. Este curso está diseñado no precisamente para enseñarles a hacer contabilidad, sino más bien para lo administrativo, estructurar y entender uh-huh. cuál es el impacto y el efecto de la contabilidad, los resultados que arroja una contabilidad, qué tan importantes son uh-huh. para una empresa, para la toma de decisiones en una empresa. Que esto, como bien comentaba hace un momento Fernando, o sea, toda la gente que está deseosa de tener un negocio o ya lo tiene, pero de repente dices, bueno, voy a contratar a alguien, pero si esta persona que tú contratas, tú no dominas el tema, pues te podría decir, ¿no? Oye, mira, es esto. Y tal vez te lo haga de la mejor manera, pero si tú estás enterado, tú vas a poder tomar la mejor decisión, que eso es lo importante. Y ahora vas con otro curso, Marco. Sí, terminamos. ¿Cuál es el curso que vas a dar? Terminamos, hicimos un proyecto de un curso que se llama Aspectos Legales para tu Empresa. Muy bien. Sí, uh-huh. Va enfocado el objetivo de este curso, es enseñar al alumno la importancia que tiene pues la legalidad, ¿no? Dentro de los negocios, hablando desde lo laboral. Ajá. Lo laboral. Si contratan a alguien. Si contratan ajá. a alguien, qué tipos de contratos existen. Uh-huh. Sí, las restricciones de trabajo, terminaciones de laborales, seguridad que social, también, las obligaciones y derechos tanto de los exacto, patrones como tan de importante los trabajadores. Conocerlo. Sí, es vital. Es vital porque un patrón debe, o un empresario, vayamos a hablar de claro, empresario. Así es. Un empresario tiene que conocer exactamente en dónde está parado para poder realmente tener éxito en su empresa. Yo siempre, a lo largo de los 25 años que tengo con el despacho, creo que la administración es medular para que un negocio tenga éxito. Y el éxito, claro. Sí. Y Marco, ¿qué le dirías a la gente para invitarlos a tu curso? Pues sí, una invitación amplia. La verdad es que este curso, el primero que se dio, para mí fue una experiencia muy buena. Se mantuvo el grupo. Así es. Se mantuvo el grupo, eso es muy, muy importante. Y quiere decir que les agrada, se sienten contentos con la capacitación que se les otorgó. Entonces, está abierto para todo tipo de público, tanto los que trabajamos como empresarios,
o los que se quieran dedicar o los que quieran formalizar un negocio. Así es. Ponemos el ejemplo de Fernando. Fernando, ahorita, como él comenta, está en una incubadora, ¿sí? Y a lo mejor el negocio empieza como persona física. Claro. Correcto. Y crece el negocio y habrá que... Y hay que saber, pues, cuáles son los requisitos para formalizar ya una empresa. Desde su acta constitutiva. Todo ese tipo de aspectos legales es lo que se pretende dar en el siguiente. Entonces estarán viendo todos los aspectos legales, repetimos nuevamente, para todos aquellos que ya tienen un negocio o bien quieren incursionar en esta parte empresarial. Contador. Sí. Yo creo que es importante... Y esa es una invitación a todos los exalumnos de CECATI que han estado en cursos anteriores de contabilidad. Volteen a ver este curso, porque de alguna manera les va a complementar su formación. Claro. Su formación para que puedan, de alguna manera, brindar un mejor servicio en las empresas donde estén contratados. Así es. Así entonces, es. ¿Estaríamos el sábado? ¿En qué horario, Marco? De 8 de la mañana a 12 del mediodía. De 8 a 12 y estamos iniciando el día. Termino este sábado, estaríamos de este sábado en 8. Okay. No, van a dejar una semana de espacio. Muy despacio. Bien, entonces estaremos hablando del día 22. Por ahí del exacto, 23 de noviembre estaríamos iniciando en sábado el curso con Marco, que sería aspectos legales para tu empresa. Así que la invitación a todos, por favor, que si tienen algún conocido que tiene un negocio, que está empezando a vender algo, pero que quiere formalizar su empresa, que por favor se acerque con nosotros los días sábados ya como esta opción en cuanto a tiempo para que se pueda capacitar en materia de contabilidad. Así es, licenciada, como es el contador, el saber da poder. Y no nada más para empresarios, también sirve para las personas que estamos trabajando. Así es, para llegar a nuestra contabilidad, que ahora todos tenemos que hacer nuestra declaración. Y justamente de esta declaración, ahora por favor, contador, platíquenos usted de materia fiscal. Sí, bueno, de hecho no vamos a hablar de materia fiscal, vamos a hablar de lo que viene. Muy bien. Estamos ahorita terminando, vamos a terminar el día 2 de febrero, el curso de contabilidad general, inmediatamente el día 3 de febrero. ¿Iniciamos? Perdón, aquí nos adelantamos, porque aparentemente decimos, y se los decíamos a los chicos también en un momento, iniciamos en agosto las clases y de repente, híjole, que llegamos diciembre y vamos a tener y tales eventos, y de repente ya pasaron los eventos. Aquí también importante a todos, este del sábado, ya vayan viéndolo y platicando, porque ya, por favor, vayan a inscribirse, porque si no, después ya no pueden encontrar lugar. Y también nos pasa con contabilidad general. Cuando van a contabilidad fiscal, resulta que un curso de estos tipos, de los que damos en el CECATI, que son costos muy accesibles porque somos de la Secretaría de Educación Pública, afuera los encuentran con instituciones particulares muy caros. Así que hay mucha gente que está esperando que inicie contabilidad fiscal o aspectos legales para tu negocio para inscribirse. Así que, por favor, no lo duden. Aunque sea en febrero, vayan planeando sus tiempos para que se inscriban, ¿verdad, contador? Así es. Iniciamos en febrero con un curso que se llama Determinación de Obligaciones Fiscales. ¿Qué abarca Determinación de Obligaciones Fiscales? Abarca el estudio del impuesto de la renta en todos los aspectos, personas físicas, personas morales. En personas físicas vamos a ver toda la gama, salarios, arrendamiento, honorarios, el régimen de incorporación fiscal, etcétera, ¿no? Y en personas morales, bueno, el régimen general de personas morales. ¿Qué leyes vamos a ver? Pues todas, la ley de impuesto de la renta, que es clave, la Así ley es. De impuesto al valor agregado que pagamos todos. Así es. La ley, vamos a ver, ahora también tenemos que ver todos los aspectos que involucran la formación de las declaraciones, lo que es deducible, lo que no es deducible, cómo y de qué manera integrar toda esa información que necesita ahora el SAT. Claro. En el año próximo, para todos los empresarios, hay una obligación que está ya vigente, pero que el año que entra es para todos. Para todos, que es la del envío de la contabilidad electrónica. ¿Sí? Entonces, hay que tener bien la contabilidad, pero bien la parte fiscal para que todo se enlaza, claro. Se hace un todo y se tiene que enviar. Entonces, en la determinación de obligaciones fiscales, que así se llama el curso, que es contabilidad fiscal,
vamos a ver todos esos aspectos. Y entonces, fíjense. Perdón. Sí, contaba. Y ahí tenemos incluido el paquete del Nominpack, que es un paquete de nóminas que actualmente, de no tener elaboradas las nóminas, timbradas las nóminas, a través de ese paquete, tenemos un problema de deducibilidad de ese gasto, que es el principal gasto de las empresas. Claro. En contabilidad, quiero ser muy rápido, en contabilidad estamos viendo, y justamente hoy le dimos el primer toque al paquete contable del Compact E. Ok, y yo iba a intervenir hace un momento, lo hago ahorita, en relación a lo siguiente. Ya Marco nos decía hace un momento, ¿cómo integro mi negocio? Si contrato gente, no contrato y demás. Y ya el contador nos decía, ahora en fiscal, ya hice mi empresa y ahora, ¿cómo tengo que hacer todo este pago de impuestos? ¿Qué se puede deducir? ¿Qué no? ¿Cómo tengo que llevar toda la parte de la nómina? Esto es bien interesante, así que yo los invitaría, al igual que el contador, que Marco, a que nos acompañen en nuestros cursos. Lo repito nuevamente, es el día sábado. ¿En qué horario, Marco? De 8 de la mañana a 12 del día. De 8 a 12. ¿Y contador, por favor, su horario? Determinaciones y obligación fiscal a partir de febrero, de 7 a 10 de la mañana y 6 a 9 de la noche. Ahí los esperamos. Así que, por favor, no lo duden. Si tienen algún conocido, por favor, que se acerque con nosotros al CECATI 175. Nuestro teléfono es 224-2457 y estamos ubicados en calle Martes sin Número, en Colonia Las Hadas. CECATI 175, capacitación transformando vidas. Regresamos en un momento. ¿Sí? Ya íbamos en... No me digas. ¿No podemos hacer el otro así muy rapidito de las especialidades? ¿Qué, no fuimos tres nada más? No, tres. Tengo tres bloques, Rebeca. Te lo prometo. Vamos a las diapositivas, exactamente. Vente, Lulú, sí. Mari, Coquito, Lulú. ¿Así? Pues estamos nuevamente con ustedes. Ya se nos fue el tiempo muy rápido. Estamos en nuestro último bloque, en nuestro último tiempo. Y bueno, queremos dejar este espacio para que ustedes conozcan
un poco más sobre los cursos y las actividades que tenemos en este momento. Y nos acompaña para las actividades que forman parte de nuestra educación integral. Mari, por favor, Mari está en el área de vinculación. Un fuerte aplauso. Poquito. Y es María del Socorro Camacho Lara. Está. Y bueno, ustedes ya conocen a la licenciada Lourdes Holguín. Ella es jefe de capacitación del CECATI 175. Nuevamente, bienvenidos todos. Y por favor, gracias. Mari, platícanos sobre esas actividades que estamos teniendo en el plantel en relación a la educación integral. Bien, nosotros como institución manejamos la formación integral tanto en alumnos como docentes y personal administrativo. Dentro de estas actividades tenemos las propias que son en cuanto a cívica, en cuanto a sustentabilidad, emprendurismo y en este caso, y la que hoy compartiremos con ustedes, es nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones basadas en la pasada festividad que tuvimos del Día de Muertos, en el cual tuvimos el concurso de calaveras, donde nuestros alumnos participaron haciendo sus propias calaveras, haciendo una caracterización de las catrinas y también haciendo representaciones de leyendas, y se montaron dos altares de muertos, uno por cada turno. Vamos a poner en un momento las diapositivas de algunos de nuestros alumnos en esta actividad. A ver, María, ahí están. Aquí tenemos a dos de nuestras alumnas. La alumna de vestida de negro, de Catrina, es una alumna de la especialidad de cosmetología que compete a estilismo y bienestar personal. Uh-huh. De igual manera, nuestra alumna vestida de naranja, que fue la ganadora del turno matutino de la misma especialidad. Ellas dos participaron en el turno matutino y las dos fueron catrinas. Si podemos ver la diversidad en cuanto al vestuario, el colorido y el rescate de nuestra propia tradición, dejando un poquito la tradición gringa. Aquí está una fotografía de lo que sería nuestra representación con el turno vespertino, donde hubo presentación con diapositivas, y ahí tenemos a un alumno, no es una alumna, es un alumno, caracterizado también como Catrina, de nuestra especialidad de enfermería auxiliar del turno vespertino, quien tuvo el segundo lugar. Y aquí tenemos la premiación de nuestros alumnos del turno matutino en cada uno de los primeros, segundo y tercer lugar en cuanto a su participación con calaveras literarias. Aquí está cómo nuestras alumnas fueron montando nuestro altar de muertos en el turno matutino, y en la parte superior de nuestro altar tenemos las fotografías de algunos de nuestros maestros y directores que pues han partido. Aquí tenemos, este altar está dedicado especialmente a las personas que murieron por padecer la enfermedad de cáncer, que estuvimos en el mes pasado precisamente por lo del cáncer de mama, pero aquí este está para niños, jóvenes y adultos representado, y es una ofrenda de acción de gracias. Muy bien, Mari, pues muchas gracias por traernos toda esta información. Que bueno, Mari está con nosotros en el área de vinculación y muy de cerca con nuestros alumnos para la realización de estas actividades. También es importante destacar, y lo comentábamos ese momento, que realmente las actividades que se llevan a cabo es por el empeño y el compromiso de nuestros maestros. Ellos son quien, bueno, los principales protagonistas. También tuvimos por ahí la presentación de una calavera y de una leyenda justamente de nuestro maestro Matías, porque como bien se dice, el ejemplo arrasa. Y entonces él dijo, ah, no, los alumnos tienen que participar, pero yo, maestro, soy el primero que también tiene que hacerlo. Fue una, de verdad, un momento muy bonito. Los alumnos fueron parte de toda esta festividad, de toda nuestra tradición tan hermosa mexicana, porque si bien es cierto, en algunos otros países de repente hablar de la muerte es difícil. En México, nuestro país, es tan colorida y con con tanta historia, ¿no? Que de todos nuestros antepasados siempre rinden este culto a la muerte en esta parte honrosa de recordar a nuestros seres queridos que se han ido. Y por eso es que también en nuestro plantel colocamos estos altares de muertos del turno matutino, del turno vespertino y calaveras literarias extraordinarias. Que bueno, ya si gustan compartir estos espacios con nosotros,
una vez que estén inscritos, lo van a vivir de manera personal cada uno de ustedes. Y por favor, Lulu, platícanos ahora sí. Bueno, esta forma es nuestra educación integral, alguna de las actividades que hemos tenido, pero platícanos ahora de los cursos que vamos a tener y de nuestros requisitos, por favor. Claro que sí, Ale. Aquí está con nosotros, como bien decías, Coquito, y está en control escolar. Coquito, si gustas invitarnos y decirnos qué requisitos solicitamos. Claro que sí, cómo no. Buenos días. Pues estoy en el área de control escolar, turno matutino. La verdad que no son muchos los requisitos que necesitamos para que se integren a nuestro grupo. Nada más necesitamos copia de su acta de nacimiento, copia de su certificado de secundaria, en este caso sería como mínimo. Si alguna de ustedes no lo tiene, o sea, no importa, van conmigo directamente y a ver cómo le hacemos y el caso que sí las inscribimos. También copia de lo que es el SUCUR, comprobante de domicilio y serían dos fotografías tamaño infantil. O sea, la verdad, desde la oportunidad de conocernos, ¿sí? Porque la verdad que no se van a arrepentir. Bien, tenemos cursos en los que no necesariamente requieren un certificado. Así es. Tenemos cursos en los que solamente con que sepan leer y escribir, ustedes pueden ingresar uh-huh. con nosotros. Entonces, dense su vuelta, conózcanos y verán que tenemos horarios muy accesibles. Ahorita, en cuanto a cursos, Coquito, ¿qué nos puedes informar? ¿Algún curso sí. que tengamos abierto? Bueno, ahorita tenemos en lo que es pastelería, todavía si gustan, tenemos el horario de las 11:30, ajá. de 11:30 a 2:30, de lunes a viernes. Tenemos también, ahora sí que son lo que es al ventas al menudeo, no sé si les interese mucho tomar ese curso, la verdad que estaría muy, muy Este es un curso nuevo de ventas uh-huh. al menudeo y justamente en nuestro siguiente Así programa, es. Lulu, si puedes platicarnos. Claro que sí, en el siguiente programa vamos a tener de invitado al instructor Víctor Gerardo Ramírez, quien imparte este curso para que nos esté platicando en qué consiste, cuáles son los temas, cuál es su objetivo de que empecemos a partir de este ciclo escolar a impartirlo. Bueno, en el ciclo pasado ya tuvimos una experiencia. Ya nos platica, así es. Él uh-huh. también nos estará platicando, inclusive veremos la posibilidad de que tengamos alumnos egresados de este curso y nos estén también compartiendo sus experiencias. Uh-huh. Así es. El año pasado fue nuestra primera generación de ventas al menudeo. Este año lo retomamos porque obviamente son de los programas que son programas federales que seguiremos trabajando. Así que, por favor, acompáñenos el siguiente miércoles. Lulu va a estar con nosotros el siguiente miércoles por acá para platicar justamente de este curso de ventas al menudeo y de muchos otros cursos más que tenemos como inglés, como salud visual y, bueno, entre otros más. Yo los invito, por favor, a que nos escuchen, nos vean miércoles. En 15 días estén con nosotros para que puedan conocer más de cerca a nuestros alumnos, a nuestro personal tan cálido que siempre está con nosotros. Y por favor recuerden, nunca dejen a un lado sus sueños con constancia y con esta perseverancia los va a llegar a alcanzar todos esos éxitos que ustedes quieren. Y recuerden, CECATI 175, capacitación transformando vidas. Nuestra dirección, calle Marte sin número, en la colonia Las Hadas, y nuestro teléfono es el 224-2457. Repito nuevamente, 224-2457. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron por enriquecerlo, por compartir estas historias de éxito y estas, de verdad, estos momentos son invaluables. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan excelente día y nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias.